Buenas tardes, amigos de Provocarte. Esta es una nueva edición muy especial para nosotras porque venimos con los resultados del concurso Provocarte de videos sobre gastronomía que se realizó hace algunos días en la Universidad San Martín y que realmente fue un éxito rotundo, ¿no? Total. Total. ¿Y aquí estamos con quién? Estamos con la ganadora del tercer lugar, Isabel Ortiz. Gracias. Bueno, ella y su equipo, en realidad. Sí. Ya vamos a hablar con ella detenidamente. Un video muy lindo sobre el emoliente. Pero además de eso... Y además tiene una historia fascinante. Se cumple el adagio que dice, los últimos serán los primeros. Exacto. Porque bueno, ganó el tercer premio, era la primera que se presenta aquí en Provocarte. Bueno, y al llegar acá, a este cálido estudio de La Mula TV... Además de encontrarnos con nuestro simpático director Oscar, nos hemos encontrado con que las Manuelas están acá desde la semana pasada. Con Barra, ¿no?, de Mujeres. Con Barra de Mujeres. Felicitamos a las Manuelas. A Coca Yáñez, a Jenny Dador y a todo el equipo de Manuelas por estar acá. Me parece interesante e importante. Además, en esta semana estamos celebrando el Día de la No Violencia contra la Mujer. No celebrando. Rememorando, luchando, fighting, sí. Contra es el día de la no violencia con pero contra además la mujer, me gusta la campaña de la ministra de la mujer porque ha salido para la mano, ¿no? Sí, linda la propaganda. Porque esa cosa, linda. No la violencia contra la mujer, es muchos no sí. En contra de, no. Es para la mano. Sí. Así que por favor, todo el mundo, pongámonos además la para la mano. Sí. Para la mano. Sí. Además la historia del día y todo eso es interesantísima. Pues, y justamente el otro día estaba viendo yo en la televisión una película que se llama Algo de Mariposas, que es la historia de las mujeres dominicanas. Ah, las hermanas, mataron. ¿Cómo se apellidan estas hermanas? No sé, no me acuerdo. Que las mataron, pues, claro, por eso es el tema del Día de la No Violencia, que es tan interesante, y la propaganda, felicitaciones a Mocha, está estupenda. A Mocha, ¿no?, y a su equipo, sí. Pero además hay... Las hermanas Mirabal. Sí, aquí que es una historia tan conmovedora, sí. ¿No? Entonces es que hay una hermana Mirabal que sobrevivió, pues. Sí, okay. Sí. Interesantísimo. Oye, pero acá en el país, y esa es una pena. Tú sabes que yo hice un estudio con la Universidad Cayetano Heredia sobre la violencia contra la mujer. Mira, hace como 6 años, pero los resultados eran terribles, sí. los testimonios terribles. Uno queda pero enferma, pero dices, bueno, ¿hasta cuándo, por favor? ¿Hasta sí, además cuándo? Eso es, ¿no?, lo que se denuncia y se sabe, pero lo que no se denuncia, pero no, es gravísimo. Pero además de eso, es en todas las clases sociales, en todas las razas, los credos y todo. ¿No? Hace, que sabes que no menos, puede ser. Hace menos de un mes salió en los periódicos, que una cosa espeluznante, ¿no? El marido le dio una pateadura a la mujer porque no le sirvió la comida caliente.